Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo el canal de Monster Up. Damas y caballeros, debido a que salió un nuevo episodio, una vez más, de Skibidi Toilet Zombie Universe. En esta ocasión salió el capítulo número 46, hace tan solo 12 horas, no me tomé tanto tiempo para verlo el día de hoy. Y vamos a verlo, podemos ver en la miniatura al científico Toilet que se transformó en un cangrejo, si no me equivoco. Eso es lo último que había pasado en el capítulo anterior, quiero creer, si no mal recuerdo. Pero bueno, de igual manera, ahora lo vamos a ver. La miniatura se ve bastante interesante, la duración de este episodio es de 3 minutos con 38 segundos... bastante más que el capítulo anterior, que fue de 2 minutos con 48, acá el número 45. Pero bueno, volvamos a verlo, volvamos a recordar el episodio anterior y luego vamos con lo nuevo para ver qué nos cuenta, qué nos trae. Así que bueno, amigos, saco la música, no se olviden de darle like al video ahora mismo, tienen 3 segundos, yo le subo a esto y lo vamos a ver. 3, 2, 1, denle like. Ok, Skibidi Toilet Zombie Universe 45. El cameraman de estapacaños que caía del cielo no tenía su jetpack, pero de alguna que otra manera sobrevivía, se salvaba. Eso ya lo vimos, así que no se spoiler, ¿eh? No, para, no me acuerdo bien qué pasaba. ¡Ah! Sí recuerdo esto, que había sido increíble. Ahí estamos, y creo que tengo la misma remera ahora mismo que en ese video. Parece como si no me bañase. Ok, gracias Monster Up por demostrar que no me baño. Bien. Bien. Se agarra. Momento tenso. El Speakerman endemoniado que se lo quiere comer. Más youtubers, más canales. Épico. Gran detalle de Monster Up, agregar tantos canales en los videos. Nos hace sentir especial a nosotros los youtubers de reacciones. Y ahora tenemos el POV, en donde utilizamos el mecanismo de los Speakerman. ¡La araña pica! ¡Tenemos metralletas! ¡Ah! Y cae del cielo otro. Más metralletas por aquí, más metralletas por acá. Épico, épico los disparos. Épicos los disparos. ¡No! Contenido. Ay, no llegué a leer qué decía, no recuerdo. No tenemos esa tecnología. Aparece el speaker más gigante endemoniado, enzombificado. ¡No va a comer! ¡Mentira! ¡Pum! ¡En toda la cara! Se le vieron las patas, ¡qué rico! Ok. Chao. Ahora a ver, che, aguanta un montón. Aguanta un montón. No aguanta nada. No aguanta nada. Cámara de destapacaños. Despatataños. Y ahí aparecía Don Cangrejo. Vino por Bob Esponja. Va a matar a Plankton. No, amigo, épico, ¿eh? El científico Toilet, el cual fue transformado en esto. Yo ya no sé qué son estos personajes, pero un poco de miedo da. Mientras tanto, llega. Ahí. Y vemos que el titán sirena sigue vivo. Y el titán cámara. Algo hará, no sé. Ahí termina el capítulo. No sé qué pasa después. Pero ahora mismo lo voy a saber, porque ya salió el capítulo 46 hace 12 horas. Lo voy a ampliar, voy a subirle el volumen. Y vamos a ver Skibidi Toilet Zombie Universe 46. Cámara de tapacaños de nuevo. Monster diseño del año. Es un verdadero monstruo. Cine, gente, ¿eh? Un poco de miedo, pero cine. Bueno, puede ser cine de terror, ¿no? Cine terrorífico, diría yo. ¿Qué tiene? ¿Qué? Ah, creo que en la boca tiene el científico Toilet. Y esto es un mecanismo, un disfraz, un robot, un mecha. Ok, es eso.
Eso es una coraza. No es su apariencia real. El verdadero está dentro de su boca. Contenido eliminado, eso es re raro. ¿Qué hace? Graficazos, épico. Se ve muy bien este capítulo. Bueno, todos, ¿no? Speaker araña. ¡Menos tota! A la verga. ¡Hola, Borgo! Alto misilazo. ¡Alto misilazo! ¡Ya adentro sale! ¿Qué tienes? ¿Qué le apareció? ¡El otro científico! ¡El otro! No, le dispararon con el... ¡Va a desaparecer! ¡Uf! ¡Qué épico que se ve, eh! Cámara, ¿dónde está, pacaños? Voy a comprobar quién está disparando y yo me ocuparé de él. No. Ok, ya entendí. What the fuck? ¿Y esto? ¿Qué significa, gente? Coméntenme esta referencia. Freddy Fazbear, dice ahí. ¿The Final Freddy's? ¿Pero por qué tenía esa cara? Alto miedo. Ok, la batalla entre el otro científico Toilet y el cameraman de Zapagaño. Super épica. No, pará, era el Spiderman, no llegué a ver bien. Sí, era el Spiderman, que se está ocupando del científico. Mientras tanto, el cameraman de Zapagaño se está buscando quién es el que disparaba de lejos. Buena animación, loco. ¡Lograrán vencer! ¡Lograrán derrotar a los enemigos! Tiene los ojos blancos, gran detalle. O sea, está totalmente zombificado. Buena. Buena. Casi que le arranca la mano. Oh, amigo, los detalles de los golpes son increíbles. Son totalmente god. Patadón. ¡No! Mientras tanto, el cameraman está apagando. Buscando quién era el que disparaba de lejos. Y no lo sabrá nunca porque se acaba de ir en un portal. Me quiero cortar el huevo. Escapó a lo último, ¿eh? ¡No! Llegó la waifu. Y el cameraman está... el cameraman. El titán cámara. ¿Qué? Ahora está peor que antes. Ahora da más miedo que antes. El científico se ha transformado en algo más raro que nunca. Amigos, amigos, amigos. Muy interesante capítulo, ¿no? El científico Toilet se está poniendo cada vez más duro, más increíble, más fuerte. El Speakerman que estaba peleando contra el otro científico, también zombificado. Y no sabemos quién es este personaje que desapareció acá a último momento. ¿Para, fue acá o no? Antes. Bueno, el personaje ese que atravesó el portal que estábamos buscando, este. ¿Es alguien que debería saber quién es? ¿Me estoy olvidando porque soy medio tonto como dicen a veces? O no sabemos realmente quién es. Porque era el que estaba disparando esos rayos, los cuales eliminaban el contenido o algo así, ¿no? Que eliminó a varios cameramans y le eliminó, bueno, todavía no, pero se le está por eliminar un dedo al científico este, al robot del científico zombificado, ¿no? Interesante episodio, me gustó bastante, obviamente le voy a darle mi like, voy a comentar.
God, voy a comentar God, como siempre. Si ven mi comentario, denle like si quieren. Yo le voy a dar like para no desaparecer. Pero bueno, amigos, muy buen episodio. Espero que les haya gustado mi reacción. Esperemos que esto continúe bien, que el cameraman de Estapagaños pueda descubrir quién era el que estaba disparando de lejos, que es lo que le pidió el otro Speakerman y no cumplió. Pero bueno, no importa. Apareció el Titán Cámara junto con la Astro Toilet mujer, woman. Pero bueno, me gustó bastante este episodio. Espero que ustedes también. Les vamos a dar un aplauso porque fue cine. Y nos veremos nuevamente cuando salga un nuevo capítulo de Skibidi Toilet. De la serie, del multiverso, del fanmade, que sea. Un aplauso para Monster Up, que hizo cine una vez más. Gracias, loco. Gracias por ver.